Let's go. Esto, no te metas con el de las luces. Decimos que un momento pasó esto. Yo lo habría dado esta mañana en una revista. Estaba. Pero no estás grabando. No. Claro, por eso, no rajes de las luces. Pues tía, no lo pongan eso. Claro. Pero nosotros nos cortéis. No, bueno, tenemos un show oscuro en la penumbra y en un momento había lo que parecía desde arriba una luz excesiva que hace que yo deje de vibrar con las ondas de la música. Y además me giré hacia el público y vi a Borja todo iluminado sí, con un haz de luz blanca que le iluminaba a él como un angelito ahí mirándome y no sé, me sentí muy raro y dije, y digo, no, o sea, por favor, sumidme en la oscuridad. El Primavera Sound Touring Party continúa su ruta hacia Santander. Tras el vibrante concierto de Zaragoza, los músicos comentan lo sucedido la noche anterior. A las 2:30 de la madrugada o así, nos llamaron al teléfono, que lo cogió él, y yo oigo desde mi cama, Miquel, y veo que se le cambia la cara, diciendo, ¿quién es? Miquel. Y me dice, es para ti. Y yo, joder, lo cojo, Miquel. Y ya identifica la voz, que eran los de Paus. Miguel es un tío muy joven, que aún no ha visto el suficiente del mundo y quiere ir de party. Y que tenemos que ir de party. Y se partió a su habitación a dormir. Oye, esto es una incongruencia. Tiene que haber consecuencias. Y entonces empezó a cantar una canción, ahora no sé cuál era, pero I'm your man or something like that. Nosotros somos un poco más mayores, tenemos también la responsabilidad de educar a los niños que me conocen. Entonces, cuando lo colgamos ya desconectamos el teléfono para que no volvieran a llamar. Creo que Miquel, después de esta llamada, no es un hombre aún, más camina confiantemente para llegar. Miquel. No es suficiente decir que quiero ir de party. Tienes que ir de party, con todo. Entonces, que no era Makoto que te llamaba, es la voz de la party que te llamaba. Llegamos a Santander y la primera sorpresa nos la depara la decoración del hotel. Yo no tendría la alfombra porque soy un vago y no la limpiaría y sería un asco la alfombra, pero no le veo nada malo a las alfombras. Los trajes de hijo de puta. Pues es que me va a parecer. Hombre, como decoración, no, si les quitas, si lo sacas de su contexto, de todo el sentido que tienen y de toda la lo que representan, pues bueno, un poco. Pues son de vídeo de Madonna. Están bien, para Madonna estaría bien. No cortéis lo de los trajes de hijo de puta. Eso hay que saber. No, es que si me cortáis eso, entonces ya me cortáis mi personalidad. Vale. No, de toros no. 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 No hago publicidad. No son toros, es un traje de buzo. Es un tío que le va a decir mierda con los toros, por eso no me gusta. Sí. Bienvenidos a la mansión. Sí, sí, es una burrada esto. A ver qué comemos. No, pero igual hay un día, o sea, no te puedes estar alimentando todos los días a carne o pescado, no sé, igual hay un día que te apetece comer una patata hervida con un brócoli. Esta opción no existe. O sea, todas las comidas que hay a tu abasto es como si todos los días fuera la última cena. Pero bueno, ahí te sube, ¿cómo se llama? El ácido úrico, ¿no? Comiendo carne todo el día y luego vete a saber lo que te pasa. No sé, no quiero saber.
de la comida, los chicos inician una conversación sobre la conexión entre alimentos y sentimientos. Tú no dejas de comer carne porque vas a romper una familia de sepias. O sea, eso es un planteamiento absurdo. Haciendo ¿qué brindis, qué ha molado. Los pescados no tienen sentimientos. No responderé. Que el elefante sí y el pescado no. No, no, no se trata de sentimientos. Se trata de que siente dolor, claro. Igual, y quiere sobrevivir como todas las o especies si es vivas. O no es necesario. Esto no es broma, pero había visto un documental sobre vegetarianos que comían insectos. No, eso está penado por la ley. Esos no son vegetarianos, son escorias. No sé quién son, pero... La Biblia pone que todo es para nosotros y yo no estoy de acuerdo con la Biblia, con Dios, y estoy en total desacuerdo. O sea, tú, un niño pequeño que es instintivo completamente, pone una manzana y un cerdito pequeñito. Y a ver si se come al cerdo o la manzana. El niño que haga lo que quiera. Pero a mí tampoco me tendrá que decir lo que tengo que hacer. Por supuesto. Bueno, señores, yo me retiro de esa posición. Los músicos ponen a prueba sus instrumentos para el concierto de esta noche en el Espacio Santander. A las bandas se les ha propuesto componer colectivamente el tema de la gira, In Life We Trust. Pero parece ser que no todos están muy de acuerdo. Es que me parece una tontería hacerlo si no te apetece. O sea, hay que decir, más que nada, no puede salir nada bueno de eso. Uno compone porque tiene ganas y porque quiere compartir algo con alguien, no nadie, no. Algo impuesto me parece una tontería. Por encargo hay buenas músicas, por ejemplo, Disfruta la fruta, Hoover sin azúcar, Disfruta la fruta. La public. Pero nosotros no hacemos esto ahora, ¿no? No sé. Yo cobro bastante por componer canciones. 10.000 euros por cada compás. Así que no contéis conmigo, supongo. No me agravéis más, ya está. Hoy se acabó, ya fui simpático antes y ya está. Primavera Sound Touring Party. ¿Hace ruido? Más ruido que antes, sí. O sea, este teclado yo me lo pillé, bueno, he ido variando. Y este justo me lo pillé porque Pablo Guincho, que es colega y tal, lo usaba y me flipaba los sonidos y aparte él me enseñó cómo a pillarle los truquillos y tal. Y llevo ya como 2 años y pico con este y súper feliz. Bueno, llevo el Space Echo también para dar efectos. Y las notas estas son para acordarme de... Bueno, que al final no lo miro, ¿no? Es lo típico. Está aquí. Si no está, me olvido. Pero si está, no lo miro. O sea, es como... Y alguna melodía así que me baila, llevo la partitura. Sí, por ejemplo, no nos gusta que en los camerinos se fume, al menos en los que estamos nosotros. Sí, bueno, no fumamos. Es una manía que tengo, es así. Y no nos gusta que haya gente fumando y que nos llene nuestra ropa de olor a humo. 1, 2, 3. Thank you.
quieras. Es que no te cansas en ti, que dura, pero bueno, a veces las decisiones del setlist se toman en el último momento. Bueno, pues es bajón y después alegría. Y subidón, bajón y subidón. Pero igual es por persona mica d'ordre. Ara? Sí. No, ara no. No, más, simplement és fieres, però en un altre lloc. O noche de la muntanya, en un altre lloc. Una de dos, perquè noche de la muntanya i fieres... Vale, després de Negroni i fieres, et sembla bé? Sí. Vale, pues noche de la muntanya, Negroni i fieres. A veure, això també sentit. Pues ja està. Vale? Okay. Bueno. Valladolid nos espera. Manel se incorpora a la gira en la siguiente parada del Primavera Sound Touring Party.